Leer es conversar, escuchar a quien no se encuentra, hablar a veces con un desconocido. Cuenta Conmigo busca propiciar el encuentro feliz con la experiencia ajena para enriquecer la nuestra, porque la emoción de uno forma parte de la vida de todos. Gracias por acompañarnos. ¿Ha pensado que el hombre no es otra cosa sino memoria de sí mismo? Eso afirmaba Juan José Arreola, voz fundamental de la literatura mexicana, estupendo narrador y maestro de la palabra, además de actor y editor. El primer editor, por cierto, de Sergio Pitol, quien falleció hace unos días y que se convirtió en uno de los renovadores de la novelística hispanoamericana. Hoy, en la memoria de Cuenta Conmigo, recordaremos el centenario del nacimiento de Juan José Arreola aquel 21 de septiembre de 1918 en Zapotlán el Grande. Hoy, Ciudad Guzmán, Jalisco. De la capacidad narrativa de Arreola nos habla Octavio Paz cuando se refiere a su novela La Feria. Es una obra, nos dice, en la que la prodigiosa pirotecnia verbal se alía a la mirada, a un tiempo imparcial e irónica, de un historiador de las costumbres y las almas. La doctora del Instituto de Investigaciones Literarias, Aurora Ocampo, ha escrito que Arreola, con Rulfo y Revueltas, son cuentistas que en la década de los 50 marcaron nuevos rumbos a nuestra narrativa. Para ella, la imaginación en Arreola domina en sus relatos, a menudo breves y perturbadores. La intención del autor es trascender nuestra realidad cotidiana y llegar a lo esencial. Arreola hizo del cuento la tierra prometida. Sus historias nos llevan de la reflexión a la carcajada, de la diversión al horror. Su decir es un hacer, porque la palabra se dice y al decirla construye arquitecturas verbales que en un instante se disipan. Juan José Arreola era un aficionado al ajedrez, melómano y autodidacta de memoria prodigiosa. Hablaba sobre lo que conocía e inventaba con verosimilitud lo que le era desconocido. En uno y otro casos, complacía a su auditorio aunque no lo convenciese. Así lo consideraba el crítico Emmanuel Carballo, para quien Arreola era un artista más que un hombre de ideas. Fue encuadernador, corrector editorial, maestro, editor, comentarista de televisión, actor. En la década de los 40, publicó sus primeras obras, de las cuales destacan Confabulario, La Feria, Palíndroma, Bestiario o Inventario. Los expertos coinciden en que la prosa de Arreola es armoniosa, escrita para ser leída en voz alta. Con fecha de hoy retiro de tu vida mis tropas de ocupación. Me desentiendo de todos los invasores en cuerpo y alma. Nos veremos las caras en la tierra de nadie. Allí donde un ángel señala desde lejos, invitándonos a entrar, se alquila paraíso en ruinas. Y en esta búsqueda de acercamiento a la vida y a la obra de Juan José Arreola, me da mucho gusto tener esta conversación telefónica con Orso Arreola, hijo de este gran escritor. Gracias, Orso. Me da gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Orso, platícanos qué planes hay para festejar el centenario de Juan José Arreola. Bueno, mira, Javier, de hecho, ya han ocurrido algunos eventos importantes. Por ejemplo, en la Pile y la Feria de la Lectura de Mérida, Yucatán, de la Universidad de Yucatán, hubo un homenaje muy hermoso. Estuvo ahí la doctora Sara Pot Herrera, que es una de las estudiosas más actuales de la obra de Juan José Arreola. Y bueno, en ese sentido, en Guanajuato también ha habido ya dos ferias del libro donde se le ha considerado con homenajes. Y hay propuestas muy importantes, desde luego aquí en su tierra natal, como él, tú sabes, le gustaba llamar Zapotlán el Grande, Jalisco. Así es. Entonces, aquí la cabecera pues es Ciudad Guzmán, Jalisco, y aquí hay un proyecto de programa del ayuntamiento local
y luego la Universidad de Guadalajara, aquí tiene un centro universitario del sur de Jalisco, que también tendrá un programa amplio. Asimismo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara también tiene contempladas algunas actividades importantes. Y bueno, lo más reciente es que voy a ir a México ahora para el día viernes 20 de abril a las 11:30 en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Pues va a haber el Festival del Libro y la Rosa, y ahí hay un homenaje también a Juan José Arreola. La maestra Luz Elena Zamudio está coordinando un evento importante de tipo académico con varias mesas redondas, con participación de investigadores de la UNAM, de la propia Universidad Autónoma Metropolitana. Orso, ¿hay algunos textos nuevos que vayan a circular de nuevo, desconocidos de Juan José Arreola? Bueno, en principio he estado trabajando con un investigador de la Ciudad de México, Felipe Vázquez, que ha estudiado ya a fondo la obra literaria de Arreola desde el punto de vista de la crítica literaria. Con él estamos haciendo un libro que se titula Poemas y dibujos. Fíjate que Juan José Arreola, a lo largo de su vida, publicó en realidad pocos poemas, es decir, versos. Así es. Sin embargo, pues se reconoce que varios de sus textos de confabulario, por ejemplo, de su libro, pues son poemas en prosa, que son hermosísimos, ¿no? Entonces, en el caso de la poesía, casi no había publicado y pues presentamos más de 60 poemas, la mayoría casi inéditos, ¿verdad? Así además es. Van acompañados de acuarelas, porque a él le gustaba también hacer algo de acuarela. Y estamos trabajando también en otro libro que se titula Prosa Dispersa, que son textos muy raros y desconocidos que él escribió desde su juventud, que eran muy importantes, sobre todo en términos de primeros trabajos literarios y de ensayo y de periodismo cultural. Pues muchísimas gracias, Orso, y seguimos en contacto. Estamos en contacto y desde luego va a haber más actividades, por ejemplo, en Secretaría de Cultura Federal, a través de las 7,000 bibliotecas del país, va a haber un programa especial. Gracias, Orso. Javier, me da gusto saludarte. Igualmente, un abrazo. Juan José Arreola definió su libro Confabulario con estas palabras: es la tentativa de resolver una serie de influencias y de maneras de una fórmula personal. La condensación, la poda de lo superfluo. Cuando logró condensar en media página un texto que medía varias cuartillas, se sintió satisfecho. El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran valija, que nadie quiso cargar, le había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro con un pañuelo y con la mano en víscera, miró los rieles que se perdían en el horizonte. Al volverse el forastero, se halló ante un viejecito de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la mano una linterna roja, pero tan pequeña que parecía de juguete. Usted perdone, ¿ha salido ya el tren? ¿Lleva usted poco tiempo en este país? Necesito salir inmediatamente. Debo hallarme en T mañana. Se ve que usted ignora las cosas por completo. Este país es famoso por sus ferrocarriles, como usted sabe. Hasta ahora no ha sido posible organizarlos debidamente, pero se han hecho ya grandes cosas en lo que se refiere a la publicación de itinerarios y a la expedición de boletos. Las guías ferroviarias abarcan y enlazan todas las poblaciones de la nación. Falta solamente que los convoyes cumplan las indicaciones contenidas en las guías y que pasen efectivamente por las estaciones. Dios mío, yo no estoy hecho para tales aventuras. Necesita usted ir templando su ánimo. Tal vez llegue usted a convertirse en héroe.
Cuenta conmigo es un esfuerzo común para acercarnos a los libros, a sus autores y disfrutar de este universo al alcance de todos. Por ello presentamos Novedad de la Patria, un espacio que dará cuenta de las actividades que alrededor del fomento a la lectura proponen instituciones, maestros, editores y personas en diferentes partes del país. En esta ocasión veremos lo que prepara el Instituto Sonorense de Cultura a través del escritor Carlos Sánchez. De mi opinión respecto del Diplomado de Literatura Mexicana del siglo XX, herramientas para el conocimiento, palabras que nos revelan la historia de lo que somos, la retórica y la poética como un oasis en el desierto. Así se concluye la existencia de este diplomado coordinado por el Instituto Nacional de Bellas Artes a través de la Coordinación Nacional de Literatura y Educal, por medio del Centro Cultural Elena Garro y también con la coordinación de Instituto Sonorense de Cultura. Este diplomado se proyecta a través de la pantalla con la participación de diversos expertos en la materia de varios municipios de la entidad, como es Hermosillo, Obregón y Navojoa. Este diplomado se divide en 4 módulos. El primero es del modernismo a la revolución, el segundo es hacia la modernidad literaria, un tercero abarca lo que es el medio siglo y sus repercusiones, y por último, el cuarto comprende la era de la dispersión. Es un acontecimiento totalmente relevante, a decir de los inscritos, gran experiencia y un gran aliciente y esperanza. La felicidad que provocan las voces que guían, porque bueno, todas estas voces son especializadas en la materia. Y sobre todo, porque siendo Sonora un estado tan lejano de la capital del país donde ocurren la mayoría de acontecimientos educativos, literarios, hay mucho más movimiento allá, las grandes editoriales, las grandes instituciones. Bueno, a partir de eso, es que la celebración se multiplica, porque nosotros siendo un estado tan cercano a los Estados Unidos, recibir estas manifestaciones, la historia misma de las corrientes literarias, representa la antítesis de lo que nuestros vecinos sajones proponen, y que es el consumismo como un acto de placer. Por eso es que celebramos la existencia de este diplomado con esas voces como son Gonzalo Celorio, David Holguín, Vicente Quirarte, Estela Leñero, entre otros, que son quienes están impartiendo los módulos, los diversos módulos de este diplomado de literatura mexicana del siglo XX. Gracias a las instituciones por voltear hacia acá, hacia este territorio, hacia este páramo, donde también necesitamos que acontezca la literatura y el arte en sus diversas manifestaciones. Y para seguirnos acercando a esta figura literaria y al mundo de Juan José Arreola, me da mucho gusto que esté enlazada con nosotros Carmen de Mora, que ella es catedrática de literatura hispanoamericana de la Universidad de Sevilla y es autora del Confabulario Definitivo publicado por Cátedra. Gracias, Carmen, por tomarnos esta llamada. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. A muchos nos sorprende que, a pesar de tener lectores como Borges o como Octavio Paz, Juan José Arreola no se haya valorado como uno se imagina que podría ser. Pero en el caso de Arreola Maestra, pues ahora sí que fue apadrinado por lectores como Borges o como Octavio Paz y no tuvo la misma repercusión. ¿A qué cree que se deba? Borges tenía una obra ensayística fundamental, como también Octavio Paz, que era incluso más valorada para algunos esa obra ensayística que su propia poesía, siendo tan importante como lo era, y lo es. Pero ellos tuvieron más contacto con otros escritores internacionales. Paz era un gran viajero, estaba muy al tanto de todo lo que sucedía alrededor suyo, conoció a los intelectuales y artistas más representativos de su tiempo, y creen que todo esto influía en que tuvieran una mayor proyección a nivel internacional, fuera de Hispanoamérica. Arreola viajó menos y también quizás se relacionó menos. Luego se pueden tener en cuenta otros factores, además de la escasa producción de Juan José Arreola, como también fue escasa la de Rulfo, pero también le comento, en el caso de Arreola quizá influyera, pero esto es una opinión muy personal, su catolicismo y la escasa implicación que tuvo
el posicionamiento progresista de ciertos intelectuales de aquellos años ante la revolución cubana, por lo menos en los primeros tiempos, y en los movimientos sociales de los años 60. Arreola, que indudablemente tenía ideas socialistas, pero sin embargo no tuvo esa implicación personal a nivel general en esos movimientos, no participó, porque incluso el propio Cortázar tuvo que radicalizarse un poco en aquellos años porque había permanecido muy al margen de lo social y de lo histórico y él mismo se lo reprochaba. Es decir, que en aquellos años esa era la actitud de, en general de los intelectuales hispanoamericanos. Y Arreola quedó al margen de todo eso, también del boom. El boom eclipsó a muchísimos escritores, a otros que habían permanecido en una posición marginal. El boom, sin embargo, contribuyó a darlos a conocer, como fue el caso de Lezama Lima, de Félix Merto Hernández, de Roberto Al, entre otros. ¿Pero no cree que también el personaje de Arreola se comió el interés por su obra? Era una persona muy mediática, participó en televisión, hacía programas de radio. ¿No cree que eso también lo alejó, digamos, de la plataforma literaria de él mismo? Claro, es muy posible que eso sucediera en México, pero fuera de México no creo que esa cuestión fuera tan decisiva, porque yo, por ejemplo, no solía ver desde España a Arreola en los medios. Pero sí, ya digo, tenía escasa producción. Y también me parece que viajó poco. ¿Y por qué le llamó la atención a usted Arreola y pues nos ofrece el confabulario definitivo? Porque yo me inicié a la literatura hispanoamericana primero con Borges y después con los escritores del boom. Y para mí el descubrimiento de la literatura fantástica fue fundamental. Y buscando a otros escritores, no solo Borges, que cultivaron ese tipo de literatura, pues Arreola desde el primer momento me fascinó. Pareció un escritor genial, una obra interesantísima y dispuesta a hacer una edición de alguien que fuera narrador de literatura fantástica. Quise hacerlo sobre Arreola. Es común que los libros nos abran las puertas a otras expresiones y manifestaciones artísticas, a estas vertientes, las llamamos otras historias. Esas que, como los libros, se entretejen con imaginación, emociones y, por qué no, también con el alma. En esta ocasión abordaremos la inauguración del Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí, pues ella es una figura clave del movimiento surrealista. La novia del viento, como la llamaba Max Ernst, su pareja sentimental. Ella fue capaz de recrear animales fantásticos, juegos surrealistas y figuras de la tradición celta que amó desde niña. El legado y la visión de Leonora Carrington se reúnen definitivamente en el museo que lleva su nombre, ubicado en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Recién inaugurado, el recinto tiene una superficie de 2.500 metros cuadrados, compuesto por cuatro edificios y un patio central con áreas abiertas a las esculturas monumentales del artista y 80 celdas o espacios para ofrecer talleres, exposiciones y actividades del Centro Internacional de Estudio y Difusión del Surrealismo. De esta manera, el espíritu del artista, su búsqueda creativa, su estética onírica y el constante navegar entre las culturas celta y prehispánica quedarán maravillosamente capturados para continuar emocionando a los visitantes y encantando a las nuevas generaciones. La novia del viento, como le llamó Max Ernst, volvió a suelo potosino, indicó su hijo Pablo Weiss Carrington, al participar en la ceremonia de apertura del museo. De esta manera, el Jardín Las Pozas, de Edward James, con sorprendentes arcos, escaleras y otros elementos arquitectónicos únicos, completará ahora el circuito cultural artístico y turístico en la misma entidad. A decir de autoridades, el Museo Leonora Carrington se hizo posible gracias a la generosidad de Pablo Weiss,
quien con la donación de las obras del acervo cumplió la promesa filial que le hizo a su madre de difundir su legado y crear un museo para acercar el arte a nuevas generaciones. En las salas y talleres del museo, el público se conecta con la magia de Leonora Carrington, pero sobre todo con la evolución artística que mantuvo a lo largo de los años y que le permitió crear una obra única, donde plasmó sus sentimientos y sus sueños, trascendiendo culturas. Y ahora me da mucho gusto estar con la maestra de literatura de la UAM, Luz Elena Zamudio, quien encabeza las actividades que por el centenario de Juan José Arreola se van a realizar próximamente. Gracias. Gran lectora de Arreola también, Luz Elena. Sí, sí. ¿Cómo surgió, perdón, la idea de hacer pues, este homenaje, este reconocimiento a Juan José Arreola? Pues tiene toda una historia. Mi primer encuentro con Arreola, digamos, fue a través de Pablo Neruda. Porque me invitaron a dar mi primera conferencia en la UNAM, a raíz de la muerte de Neruda. Yo estaba haciendo mi tesis sobre eso, sobre Neruda. Y ellos se conocieron en Zapotlán, por cierto. Exacto. Entonces, cuando era muy joven. Sí, cuando tenía 23 años. Así es. Y pues él iba a hacer la conferencia inaugural. Uh-huh. Y me encuentra y me dice, ¿tiene miedo? Y pues claro que tengo miedo. Pues yo también, así que pues hay que animarse como se pueda. Y ya él dio su conferencia haciendo alarde a su vida de autodidacta. Ajá. Y pues cautivando con su palabra. Era magnético su uso sí, del lenguaje. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, ese fue el primer encuentro. Muy grato, como que me dio el espaldarazo para continuar hablando claro. de Neruda. Y bueno, si nos vamos a la historia de Arreola, volviendo al autodidactismo y todo, ¿cómo aprendió él? Él dice, aprendí de oír, dice que aprendí de ver el francés. De ver el cine. De ver el cine. Además, es muy simpático como lo cuenta, claro. porque dice que llevaban un cinito al que iban él y su hermano, y le decían, él oía Cinematur. Y entonces él iba al Cinematur, después se enteró de qué quería decir, pero él aprendió francés por estar viendo el Cinematur, ¿no? Y pues se entusiasmó y aprendió a declamar, uh-huh. y era también un gran declamador ahí. Además es algo interesante en Arreola, es que él reconoce siempre su origen literario. Sí. Él, ahora que he estado leyendo un libro que es poco conocido, Inventario, me parece, de latín Inventarier. Y entonces, pero él dice, yo no encuentro la manera de cortar aquí, dice, uh-huh. he aquí pues, partiendo de la definición de Nebrija, dice, he aquí pues que yo me pongo a inventariar desde ahora los objetos de mi alma y los hallazgos propios y ajenos, en mi natural confusión. Que se describe eso. Perfecto. Y más adelante dice, por fortuna, todos esos fragmentos de sabiduría o de belleza que llevo puestos en el alma son ajenos y me quedan grandes. Es genial eso, francamente. Verdaderamente genial. Es un tipo de un corazón enorme que lo manifestó con sus maestros literarios, que lo manifestó con sus discípulos. Luz Elena, maestra, ¿por qué nos dice de las fechas, digamos, de este encuentro sobre Juan José Arreola? Las fechas son del 15 al 19 de octubre. Quisimos no empatar con Zapotlán, porque vamos a ir a Zapotlán claro. también, y Orso va a venir para acá. Uh-huh. Entonces vamos a tener 2 días en la UAM. Hemos distribuido las mesas con discípulos de Arreola, que van a tener mesas especiales, son conversatorios. Uh-huh. Estará Beatriz Espejo, estará Hernán Lara Zavala. También estudiantes que participan por concurso para su ponencia.
Participan críticos importantes, vienen de varias universidades, viene desde luego Sarapot, el mismo Paz, que lo incluye en Poesía en Movimiento. No, y es genial todo lo que dice Octavio Paz sobre Juan José Arreola. Maestra, nos tenemos que ir. Le agradezco muchísimo que haya venido aquí con nosotros para compartirnos algo de este mundo, de este continente que es Juan José Arreola. Que es muchas cosas, es traductor, es editor, es escritor, es poeta, sobre todo poeta. Sobre todo poeta. Gracias. Muchas gracias. Y ahora cuéntame, que es un ejercicio de lectura para dar voz e imagen a quienes nos siguen en Cuenta Conmigo. La idea es proponerles lecturas interesantes y que ustedes nos comenten en un video de 30 segundos. Compartiendo aquí, lo haremos las cosas más interesantes. Hoy leeré el poema Hermandad de Octavio Paz a 20 años de su fallecimiento. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Y ahora cuéntame qué dice para ti este poema de Octavio Paz. Mándame tus videos al Twitter @jarandaluna o al Facebook @javierarandaluna, página oficial. Y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un libro a la mano, nuestra mente abierta y el ambiente que prefieran. Buenas noches.